vamos a empezar con la revisión del Tick Cage. Esto, como se puede ver con los... es un 3x3, pero no es un 3x3 clásico, no gira de esta manera, solamente gira por estas partes de aquí. Pero vamos a explicar cómo se usa. Es como una jaula, por eso el cage. Las piezas se sacan de esta manera. El objetivo es crear este, una fila de 3, una línea de 3, como el juego Michi, que dicen, el Tic-Tac-Toe también creo que se llama. Se juega entre, es un juego para dos personas, cada uno escoge 3 colores. Por ejemplo, aquí vamos a poner un equipo que sea verde, amarillo y naranja, y el otro equipo las demás piezas, otros colores. El objetivo es ir poniendo uno a uno las piezas de este modo, bueno, por cada turno, y formar, como digo, una fila de 3, ya sea en horizontal, vertical o en diagonal. Pero en cada turno está permitido o colocar una ficha o hacer este movimiento, ya sea de una o de las dos capas, para que en caso esto esté, por ejemplo, así encima, yo puedo girarlo para que caiga al siguiente nivel, y así evitar que se puedan formar las líneas. Por ejemplo, esto lo pongo aquí, esto lo pongo acá, el siguiente igual aquí. Yo puedo poner esto aquí, él pone aquí, y yo puedo girar esto hacia aquí y va a caer para formar un bloque aquí e ir jugando así, formando las líneas. Es algo bastante sencillo, pero parece que puede ser divertido jugarlo de dos, no yo solito. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. A ver si producción me ayuda. A ver, hacemos un pequeño jueguito. ¿Esto para perder? A ver, empecemos. Por cierto, las líneas deben ser del mismo color, así que no puedo juntar más cosas así. Eso no estaría, esto no valdría, tendría que ser siempre así, del mismo color, ya sea, como digo, horizontal, vertical o en diagonal, pero del mismo color. Y pues ahorita, para evitar aquí esta línea, yo tengo que poner aquí. Por ejemplo, ahora en mi turno, yo lo que voy a hacer es girar esto para que esto caiga aquí abajo, ¿no? Thank you.
como pudieron ver, soy mejor que producción. Yo tengo aquí mis tres fil, mi columna de tres, por lo que soy el ganador. Y me sobraron piezas todavía. Que así es como se juega, bastante interesante y divertido, de hecho. Está bonito. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.